Adéntrate lo desconocido de lo paranormal y sobrenatural. Devela el misterio junto a Carlos Acevedo, el único cazafantasmas de Reynosa, y su equipo de investigadores. Proyecto Fantasma, un programa donde encontrarás investigaciones de casos reales, historias, leyendas, debates con especialistas sobre lo paranormal, así como los últimos avistamientos del fenómeno OVNI. Proyecto Fantasma. Siente el miedo de lo paranormal. El científico advierte que altos niveles de energía, el espacio y el tiempo podrían colapsar y será un evento que no veremos venir. Aún así, a corto plazo esta posibilidad es remota por factores económicos. El físico teórico Stephen Hawking advirtió sobre los riesgos que implica continuar con la investigación del bosón de Higgs, popularmente conocido como la partícula de Dios, afirmó que podría destruir el universo. Según el científico, a niveles muy altos de energía, encontrar la partícula descubierta en el 2012 podría causar el colapso del tiempo y el espacio, anunciando que se produciría en cualquier momento y no lo veremos venir. De acuerdo a Hawking, esto se produciría porque el potencial del bosón tiene la característica de convertirse en megaestable a energías superiores a 100.000 millones de gigaelectronvoltios, lo que llevaría al universo a sufrir un retraso catastrófico de vacío, si es que los científicos lo someten a una presión extrema. Aún así, el físico señala que ese escenario es poco probable a corto plazo, debido a que los científicos que trabajan en esta investigación necesitarían de un acelerador de partículas del tamaño de la Tierra para experimentar con esta clase de energía, lo que parece poco probable con el actual clima económico. Recordemos que básicamente el bosón de Higgs o partícula de Dios es una partícula que recoge la masa, le da tamaño y forma, permitiendo la formación de átomos que conforman todo el universo. La teoría tiene su origen en 1964, aunque este elemento fue descubierto por el CERN en Suiza recién en el 2012. Las declaraciones de Stephen Hawking son incluidas en el Starmus 50 Years of Men in Space, un libro previsto para noviembre de este año, conferencias de investigadores y personajes de importancia en el mundo de la ciencia como Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Brian May, guitarrista de Queen, doctorado en astronomía. No es la primera vez que el científico entrega ese tipo de declaraciones contra el bosón de Higgs. A finales del 2013 se mostró decepcionado por su hallazgo, señalando que la física sería mucho más interesante si no se hubiese descubierto. Asimismo, ese tipo de sentencias apocalípticas recuerdan lo dicho en mayo de este año, cuando anunció: el éxito de la inteligencia artificial es lo peor que le podría ocurrir a la humanidad. Soy Carlos Acevedo y te invito a que te suscribas, compartas y comentes este video. Que tengas una excelente noche y que descanses, si es que puedes.